Ella es cantante. Lleva hace mucho tiempo haciendo cumbia y además siendo la doble oficial de una tremenda artista en nuestro país. Sin lugar a dudas, todo un talento que ha estado en diferentes escenarios, además de diferentes programas, como por ejemplo Yo Soy. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida acá a Victoria Morales, más conocida como Vicky Moore. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? bien, corriendo. Corriendo, obviamente. Qué bueno, como los grandes artistas. Un pasito para acá, por favor. Perfecto. Cuéntanos, Vicky, ¿cómo estás? ¿Cuál ha sido tu carrera musical? Bueno, estoy muy bien, agradecida, contenta de estar esta mañana aquí acompañándolos. Nada, yo mi carrera musical la partí como a los 15 años más o ¿Ya? menos, tengo 19 actualmente. Perfecto. Partí con el tema Tu Despedida, lanzamiento en YouTube, en todas las plataformas. Bueno, la historia partió un poquito antes, gané un concurso por Instagram. Por Instagram. Claro, concursé, votaron por mí la gente, fue votación popular. Perfecto. Sin trampa. ¿Ya? Y fui a cantar a Rancagua. Y ahí comenzó mi carrera, o sea, me dijo, bueno, me ofrecieron grabar una canción, acepté, fue Tu Despedida, la lanzamos en octubre del 2018. Muy Y bien. ahí, bueno, empecé con los Ahí lanzamientos, no, empezaste claro, no súper. me he detenido, después vino Yo Soy, la gran oportunidad de la televisión. Ahí, Y ¿a quién imitaste? ¿Quién eras en ese momento? bueno, más que imitación, yo siempre lo digo, fue un tributo, más que una ¿Ya? imitación. Porque nunca anhelé a parecerme al personaje, sino más bien darme a conocer y dar a conocer de que yo también quería ser, que Selena era mi referente y quería ser un referente de la cumbia aquí en Chile. Selena. Selena fue mi Excelente. personaje, ¿Cómo respondiendo a la pregunta. fue tu acercamiento a la televisión? ¿Cómo fue esta participación en Yo Soy? ¿Te abrió las puertas? ¿Cómo fue la gente que trabaja ahí? Bueno, yo siempre agradecida de Yo Soy, de lo que fue ese paso por la televisión. Si bien es una presión gigante estar participando en un programa de tele, no hay espacio para el error, pero me enseñó muchas cosas. Primera vez en televisión, primera vez frente a un público tan masivo y me abrió muchas puertas, muchos shows, muchos espectáculos. Después estuve en una banda participando, donde estuvimos cantando en varios escenarios importantes. Por ejemplo, Parque O'Higgins, que ese día fue récord porque cerramos en Parque O'Higgins. ¿Ya? 50.000 personas más o menos había en ese escenario. Ah, mucha gente. Y claro, ¿no? Yo Soy abrió muchas puertas. Fue un momento súper lindo de mi carrera, así que siempre agradecía. Y la producción, un 7. ¿A qué instancia llegaste en Yo Soy? Semifinales. Semifinales. Ah, te fue bien. Sí, me fue bien. Mira, yo iba al casting nomás. Iba al casting, Ese era no. tu. Era la meta. La meta, el objetivo. El casting. Y después llegué a semifinales y yo no me lo podía creer, la verdad. Estaba así como súper sorprendida. Y yo le decía a mi mamá, ¿cuándo se acaba esto? Claro. Y mi mamá, que siempre me acompaña, a mis papás, les mando Sí, un besito, que siempre me acompañan a todos ahí está lados. acompañando también. Mamá Muy bien. Moore, dijo. Mamá Moore dijo que se llama ella también. Se presentó sola. Ya en este tiempo, ¿cuántas canciones aproximadamente tienes? Uf, tengo varios feats con artistas nacionales. Me parece que son como 4 o 5 feats que tengo con otros chicos. Sola, solita, tengo también como 8 canciones, 10 canciones. Mira, nunca la he contado. Pero perfecto, muchas canciones también que son ya para hacerte conocida. La gente, cuando tuviste esta participación en Yo Soy, ¿ya te reconocía en la calle, te apoyaba, te daba el ánimo o son un poco más reacias? Fue horrible una vez que estaba comprándome ropa. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el tema de la música, para algo me dedico a esto, me gusta el tema de la exposición, pero en persona igual a veces cuando me tengo que enfrentar a conocer gente me da un poco de vergüenza. ¿Ya? Estaba un día en un mall comprándome ropa y una señora me pide permiso para verse en el espejo, me queda mirando y me dice, Selena. Y yo, no, qué vergüenza, decía yo. La misma, tú le dijiste, Y ah, no, sí. yo iba con un amigo, me escondí y le dije, por favor, vámonos. Me decía, ay, no, una foto y no sé qué. Y yo, ah. Pero. Como la flor. Dijiste directamente, oye, pero ya que sabemos que Vicky Moore es la Selena de Chile, yo creo que sin más deberíamos tener la oportunidad de escucharte cantar como Selena, porque yo sabía que le tenías
un homenaje, una canción tuya como un cover, pero hecho... Claro, hecho sí. Por ti. Hicimos un homenaje el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, también está el video en YouTube, súper artesanal para que lo vayan a ver. Y sí, es un homenaje súper bonito. Son tres temas de Selena que yo encantada en cantarle. Perfecto, cantémoslo entonces. Cantémoslo entonces. Mejor tú nomás. Yo voy a salir del escenario, pero dejamos en las pantallas del Entrehuinenses a Vicky Moore. Como la flor, con tanto amor, y me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder. ¡Eso! ¡Arriba, Win! ¡Cumbia! Es así. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Y como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó y me marchó. Yo sé perder, pero canciones favoritas de Selena, así que con mucho amor, Vicky Moore. Yo no sé si locas quiero verte hoy. Yo espero si el momento que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Y qué importa el que dirá tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti ni en mí, en el que empieza a palpitar. Hey, y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Se emociona, ya no razona y empieza a cantar. Y me canta así, así. Biri 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 bam bam, biri 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 biri. Y cada vez que lo oigo hablar, me tiemblan hasta las piernas y el corazón igual. Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Ya no razona, yeah. Y me encanta así, así. Biri biri bam bam, biri biri bam bam, biri 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 bam bam, biri 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 biri, yeah, yeah. Espectacular, felicidades, tremenda voz que nos trae Vicky Moore, claramente, para adentro. Yo no podría cantar así, la verdad, y también hoy la Caro estaría feliz de escucharte. Le mandamos aprovechando un abrazo a la Caro, que es mi compañera
de trabajo, pero que lamentablemente el día de hoy no puede estar junto a nosotros porque está enfermita. Nada grave, así que ya la tendremos la próxima semana, se va a recuperar, lo sabemos, vamos a estar bien. Pero lamentablemente el día de hoy no pudo estar, para que la gente también lo sepa en sus casas. Oye, felicidades, Vicky. ¿Te muy gustó, linda voz. Javier? Espectacular. Mira, qué bueno. Oye, sigamos hablando un poco. ¿Cómo pasaste? ¿Cómo es ser cantante chilena de cumbia? Difícil. ¿Por qué tan difícil? Difícil porque hoy en Chile está liderando un ritmo que es el urbano. Claro. Entonces hacerse un espacio, bueno, también lideró en el 2016-2015 la cumbia. Tuvo un movimiento súper fuerte, pero hacerse un espacio nuevamente en este mundo urbano es súper difícil. Claro. Más siendo mujer, yo cuando partí a los 15 años, recuerdo que fui a una competencia de una radio importante y alguien me dijo, Vicky, no te dediqué a la cumbia porque eres mujer. Y yo así, ¿y qué tiene? Y me dijo, no, porque vas a terminar cantando en bar día sábado, domingo y ese va a ser tu trabajo. Ah, claro. Un empujón te dieron. ¡Súper! No, un crack del entusiasmo. Consejero. Un crack del entusiasmo, compadre. Oye, ¿y qué es lo que tienes planeado de aquí en adelante? ¿Tienes más canciones? ¿Se vienen más canciones? ¿Se vienen presentaciones? ¿Qué es lo que te gustaría también? Este año, gracias a Dios, el universo, se están dando cosas súper lindas. Si bien es difícil, pero hay un medio que igual nos apañamos entre todos, los cantantes de la cumbia. Ahí a las voces femeninas, Caro Molina, Paula Riva, les aprovecho de mandar un gran abrazo, que son unas gran voces también. Conocemos a Paula Riva. Aquí le mandamos un abrazo. Paulita. Sí, así que hay un lindo compañerismo y se viene un fit importante en mi carrera. Lo grabamos hace poquito, no te he contado, no. Te voy a contar. Ahí vamos a saber, pero quizás podemos tirarla, adelantar a algo. Claro, no, un feat súper lindo. Mira, lamentablemente, no me voy a comprometer a nada. ¿Ya? Lamentablemente, yo, mis canciones, no sé por qué, son cosas que me pasan. O sea, yo grabo las canciones y después me pasan. ¿Ya? Y esta canción se llama Corazón Enfermo. Corazón Enfermo. Entonces tengo miedo a que me pase y ya me todas las canciones. Esperemos que no sea así. ¿Cuáles son tu grande exponente de la cumbia, ya sea nacional como internacional? Ya sabemos que Selena claramente una de ellas, pero ¿quién más? Selena, Ana Bárbara, Gilda, Jenny Rivera, bueno, nombramos también Caro Molina, está María José Quintanilla, que también se dedica un poco a lo tropical, está la Paula Riva, hay muchos referentes internacionales y nacionales maravillosos en la cumbia. Y ese es mi propósito también, levantar el proyecto un poco con mi generación. Claro. ¿Y qué opinas tú de quizás de repente también, porque tú hablas de esta música urbana que ha agarrado claramente mucha fuerza y que la gente un poco se encapsuló en eso sin querer tirar los brazos para afuera ni abrir un poco su mente ni su corazón a escuchar nuevas cosas? Pero ¿alguna vez has pensado quizás en unirte un poco, no cantando música urbana, sino que con tu talento, con tu forma, meterle cumbia a alguna canción, por ejemplo? Bueno. Porque, por ejemplo, Tini hace eso. ¿O no? Tini sabemos que es cantante como urbana, pero con cumbia, con mucho, claro, con mucho estela de cumbia. Bueno, yo opino que es maravilloso que se está abriendo la música chilena, sea como sea, al extranjero. Claro. Vi hace poco una noticia de que Chile está siendo el país referente del reggaetón. Lo encuentro maravilloso porque es importante también que empecemos a nacionalizarnos mucho en el tema de la música. Entonces nos abre puertas a todos los artistas chilenos. Y lo otro, tengo canciones con ritmos urbanos. Tengo Bye Bye, que es mi último lanzamiento más urbano. Ya. También lancé Toca, que fue mi segundo single. Y lo pueden escuchar en todas las plataformas. Y también tiene ahí combinaciones media urbanas. Siempre estamos jugando. Y se viene también un tema que se llama... Mira, te voy a decir el nombre porque soy buena onda. ¿Cómo se llama? Perro Amor. Perro Amor. Espero que no me pase. Se viene complicado, entonces. Vicky, por favor, queremos escuchar algo... Ya no de Selena, sino que de Vicky Moore directamente. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Les estaba contando que siempre me pasa yo canto y después me pasa, se me repite la historia de las canciones. Uh-huh. Y esta canción está flor de piel. Está flor de piel. Está flor de está piel. Está en el momento. Sí. Momento justo. Se me pongo a llorar. Perfecto. Dejamos este escenario con una nueva canción. ¿Qué canción vamos a interpretar? Esto es Entonces, ¿qué somos? Entonces, ¿qué somos? Nos dice Vicky Moore. Una cumbia con amor de Vicky Moore. Oye, dice así. No puedo llamarte amigo porque no sé.
sé si sea lo correcto. Los amigos no se besan con tanta ansiedad. Los amigos no juegan en la intimidad. Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro. Un día me presentas como buena amiga, al otro me besas, me dices te amo. ¿Dónde que soy? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel. ¿Y entonces qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer. ¿Dónde que somos? Tu amiga hace tiempo que ya lo dejé de ser. Tú dime qué somos, porque francamente te juro que no lo sé. Si solamente voy de paso en tu vida, sufriré. Es mi deleite y como nunca me enamoré. No puedo dar nombre acá, ¿cierto? Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro. Un día me presentas como buena amiga, al otro me besas, me dices te amo. ¿Y entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel. ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer. ¿Entonces qué somos? Tu amiga hace tiempo que ya lo dejé de ser. Dime qué somos. Porque francamente te juro que no lo sé. Si solamente voy de paso en tu vida, sufriré. Su deleite y como nunca me enamoré. Con amor, Vicky Moore. Entonces que somos, qué buena canción. Es pegajosa además. Qué buena canción. Qué buena. Entonces que somos. Me gustó, me gustó. Espero que a la gente también le haya gustado en sus casas. Por favor, Vicky, para finalizar, queríamos, nos gustaría que dejaras tus redes sociales, que la gente, dónde te puede encontrar, dónde puede encontrar tus canciones, tu material. Bueno, en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, YouTube, etcétera, todas las plataformas que se les ocurran, Vicky Moore. Vicky, CKY, More, como más en inglés, More. No, More. Así también en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Tinder, Badoo. No, mentira. No, Instagram, Facebook, también TikTok. Así que ahí estamos haciendo hartos live acerca de mi vida cotidiana. Así que también pueden ir a ver si me quieren conocer un poquito más. Espectacular. Vicky, te damos las gracias entonces por haber estado con nosotros. Esperamos que para una próxima vez te podamos tener nuevamente. Si tienes que lanzar un video o cualquier cosa, obviamente las puertas de Win Somos Todos están abiertas para ti. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar acá, una comuna vecina. Así que exacto. Maravilloso. Gracias a la gente que estuvo conectada. Un besito gigante para todos. Y gracias a ti, Javier, por la invitación. Muchas gracias, Vicky, por haber estado junto a nosotros. ¿Sabes a quién también le gusta mucho la cumbia? ¿A quién? A Mirko Giria, que se encuentra en terreno. Nos tiene un despacho. Te damos las gracias por haber estado nuevamente. Nosotros nos vamos con Mirko.